Bueno, aquí está en la puerta de entrada a la Casa del Florero, el Museo de la Independencia. Casa del Florero. Entonces, esta es la entrada. Bueno, esta es la Casa de Manolita Sáenz. Esta es la taquilla. Este es el patio. Este es el patio interior, muy bonito. Ok, gracias, permiso. Aquí hay unas columnas muy bonitas, bases de columna. Aquí, el patio, una fuente. Aquí, estoy subiendo. Una casa típicamente colonial. Muy bien cuidado, muy bien bonito. Es hermoso. Este es el jardín Nariño. Lo voy a pasar así. Ya Rodrigo me preguntó. Disculpe, ¿dónde es la fila para la taquilla? ¿Aquí? Paso directo, gracias. La cosa de entrada. Ese es el video 3. De la visita a la casa de Manolita Sáenz, el Museo del Florero, la Casa del Florero. Ya estamos adentro, ya pasamos la taquilla, muy bonito. Y acá se puede ver que es la brida del caballo de Antonio Nariño. Nariño fue el impulsor de la independencia americana. Él fomentó las ideas revolucionarias, las ideas independentistas de España, de los americanos. Esta de acá es una tabla para determinar en esa época, para determinar si uno era español, era indígena o negro. Aquí está. Y a los hijos de españoles nacidos en las Américas se llamaban criollos. Pero obviamente habían bastantes mezclas entre las diferentes razas. Aquí dice... Este cuadro de castas, basado en la pintura de casta, de las pinturas de casta que fueron muy comunes, principalmente en el virreinato de la Nueva España, que era México, en el siglo XVIII, muestra la complejidad del mestizaje que hubo en América desde la conquista. Esa complejidad se suman las implicaciones sociales de cada uno de los cruces raciales que variaban según el momento y el lugar. En cada actividad social se relacionan los grupos que podían pertenecer a ella, lo cual no quiere decir que no hubiera descendientes de negros notables o de españoles campesinos. Un caso especial lo representaban los criollos, que eran españoles nacidos en América, quienes se empeñaron siempre en mostrar la limpieza de su sangre. Bueno, entonces, para determinar qué tipo de persona era uno, o a qué raza o a qué grupo étnico pertenecía, se formaban estos cuadros de castas. Entonces, por ejemplo, aquí el primero dice, si de padre o madre español y cruce de, digo, casado con padre o madre indio, o sea, un español y un indio, uno era mestizo. Español e indio, mestizo. Qué bonito. De mulato y mestiza, salía un mulato torna atrás. Interesante. Muy bonito. Mira que esas categorías. De indio, mezcla de indio y negra. Era un chino chambujo. Chino chambujo. De indio, mezcla de indio y negro. De chino y mulata. Era un jíbaro. Wow. De chino e indio. Y era un genizaro. De lobo e india. Albarazado. Wow. Un montón de categorías. Interesante. A ver, de un mestizo y española era un castizo. De castizo y española, una española. Ah. Ok. Entonces,
entonces de española e india, mestizo. De mestizo y española, un castizo. Y de castizo y española, otra vez español. De español y negra, un mulato. De español y torna atrás, un tente en el aire. De español y morisca, un albino. De mulato y española, un cuarterón. Muy interesante. Súper complicado. O sea que aquí no era español indígena y negro. Habían como, a ver, 2, 4, 6, 8 por 2, 4, 6, 8, 10. 80 menos 5, 70 y 75 categorías. El menos español entonces era de lobo y mestiza y era de un cambujo. Muy interesante. Esta es la segunda sala, la tienda de González Llorente. En esta casa quedaba la tienda del comerciante español José González Llorente, quien había llegado al virreinato de la Nueva Granada en 1797, fiador de españoles y americanos. Fue administrador de los hospicios para huérfanos de la ciudad y cubría los déficits de estos con su propio dinero. En su tienda se ofrecían tantos bienes de lujo así como otros de primera necesidad que llegaban a la capital luego de largos viajes en barco y a lomo de mula. La tienda de González Llorente. Estos son diferentes artículos, floreros. Miren las peinetas de las damas. Esos son los adornos. Se peinaban el pelo y se ponían una de esas peinetas gigantescas y les adornaba la cabeza. Hilos, carretes de hilos, algodón, barras de hierro, sedas, libros, piezas de bayeta. Eso es lo que vendía, se vendía en esta tienda. Interesante. Mira, diademas, las peinetas. Así se llaman las cartas. Opio, se vendía el opio aquí. Interesante. Monedas de 8 reales. No, no era un peso fuerte. Son artículos que vendía en su tienda José González Llorente. Esa es su firma. Dice, se presume que es el autógrafo que estaba adherido a la base del floreo de Llorente en el momento de su donación por el pintor Epífano Garay. Museo Nacional, 1982. Bueno, esa es una firma verdadera de José González Llorente, el primer dueño de esta casa. Mira qué bonitos los pisos de ladrillo, de cerámica. Es bastante oscuro. Ese video. Mira qué bonito se toma. Un día en el corazón de la ciudad y del país. Bueno, en serio, aquí estamos en el corazón del país, de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Hoy se suman más de 200 años de vida republicana. La historia de todos y cada uno de los ciudadanos que cruzan esta plaza y caminan por estas calles sigue su curso. Mira. Una campana. Barajo de campana. Esto era para tener la campana.
1763. Es una campana, 1798. Ahí está la. ¿Cómo que reza? Quiero ver de quién es ese busto. Es un busto de hierro. Ahí está. Aquí es una placa de bronce. Dice: en este lugar, la mano de Antonio Morales plasma la cuna de la República el 20 de julio de 1810. Placa homenaje al prócer Antonio Morales. Dice: ¿dónde están los desaparecidos? ¿No? No se parece a Bolívar, así que debe ser de José Morales, de Chon Candid. Desaparecidos, víctimas fatales. 6 y 7 de noviembre de 1785. De la casa en la historia. En esta esquina con vista a la Plaza Mayor han ocurrido hechos que han cambiado nuestra historia de Colombia. Muchos dicen que en esta casa, a partir de una pelea por un florero, nació un país al que hoy llamamos Colombia, un país que no deja de luchar. Voy a tener que investigar a qué se debía esa pelea por el florero. Aquí las puertas no eran muy altas, ¿no? Mira, la puerta, para pasar tengo que avanzar, ¿no? Antes las casas eran así, con puertas pequeñitas. ¿Sí? Como 6 pies a lo más. Mira qué bonito. Las cabanas de piedra. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, sí. Al segundo piso nos vamos. Qué bonito es ladrillo y piedra y madera y hierro. Una silla. Acto de memoria. La plaza como espacio público y de sociabilidad por excelencia, en tanto lugar de concentración de los poderes eclesiásticos y políticos. Los días 6 y 7 de noviembre del 2002. La artista colombiana Doris Salcedo realizó lo que ella denominó un acto de memoria para recordar los eventos trágicos de la toma del Palacio de Justicia en el año 1985. Estas son casas llenas de historia. Ese es el segundo piso. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es el segundo piso de la casa del florero, de Manuelita Sáenz. Acciones independientes. Un museo del siglo XXI espera que sus visitantes sean personas que de manera dinámica aporten su experiencia y conocimiento a la interpretación de la historia y el patrimonio. Los invitamos a seguir construyendo la historia con su propia historia. Mira estos asientos. Yo me voy a sentar aunque no esté permitido. ¿Se puede sentar uno? Okay. ¿Que no?
Mira esos asientos, son los originales de la casa. Tranquilamente tienen 300 años de antigüedad. Aquí se puede sentar uno. Patio anterior, aquí están pasadizos. Aquí hay una estatua de bronce. Debe ser la famosa historia por el florero. Aquí hay un niño de bronce. Testigo de la historia. Dice, en esta casa hubo una reyeta, una pelea, que cambió nuestra historia. ¿Qué harías si fueras testigo de una pelea? Voy a tener que investigar eso. Esta es una pelea. Esta es la estatua. Casas coloniales eran hermosísimas. A ver, voy a ir por aquí, por ese lado primero. Artículos de la época colonial, finales de los 1700, principios de los 1800. Esa es una trampa de The Lobsters. No sé qué. Un plato de porcelana pintado. Unas vasijas de cerámica. Un libro. Peregrinación de Alfa de las provincias del norte de la Nueva Granada, 1850. Huellas del camino. Esto también parece una jaula, yo creo que es una jaula para pájaros. Aquí es un termómetro, un tacú. Es un mapa de Colombia de 1810 y Virreinato de Santa Fe en realidad. Esto dice manufactura colombiana, colador de café tinto. Este es un colador de café tinto. Así hacen el café antes. Estados Unidos de Colombia. Tomo segundo por Felipe Pérez, 1863. Este es un fragmento de un octante de navegación. Esta es una pintura. Piezas de arte. Debe ser Mutis, que era un científico. Sí, ya me sé la historia de Colombia. José Celestino Mutis. Aquí está. Director en jefe
de la expedición botánica en el nuevo reino de Granada y astrónomo real en Santa Fe de Bogotá. Estos son los trabajos de Mutis. Esta es la carta topográfica de las cercanías de Loja que producen la Cinchona officinalis. Expedición botánica del nuevo reino de Granada. La expedición botánica llevada a cabo en el territorio que ocupaba el virreinato de la Nueva Granada, actualmente la República de Colombia, se inició oficialmente el 30 de mayo de 1783 por la iniciativa de José Celestino Mutis. Tras varios intentos para que fuera finalmente aceptada por el rey de España Carlos III y su representante en ese territorio, el virrey Antonio Caballero y Góngora. Este proyecto tuvo como objeto catalogar los recursos botánicos de este reino de España en ultramar. Si bien la intención de la expedición era de orden científico, esta igualmente respondió a una serie de enmiendas económicas denominadas las reformas borbónicas, a través de las cuales el gobierno español tomó diversas medidas para explotar al máximo los recursos de sus colonias y de este modo generar abundante materia prima para el beneficio de la metrópoli. A la cabeza de esta empresa fue nombrado el sacerdote José, era un sacerdote, José Celestino Mutis, médico, botánico y astrónomo español. Algunos de sus colaboradores fueron Eloy Valenzuela y el pintor Antonio García, así como otro grupo de ilustrados criollos, entre los cuales se destacan Francisco José de Caldas, Diego García y José Tadeo Lozano. Después de su expedición, bastante exitosa, y llega Mutis y muere el 11 de septiembre de 1808. Los trabajos de la expedición botánica continuaron, aunque de forma irregular, bajo la dirección de su sobrino Sinforoso Mutis. Con la llegada de Pablo Morillo y Juan Sámano en 1816, los herbolarios, láminas y demás informes de la expedición fueron enviados a España. Después dice, la expedición botánica amplió el conocimiento científico de la Nueva Granada y sus recursos naturales, suscitando además las inquietudes de independencia y autonomía del virreinato frente a la corona española, evento que se concretaría finalmente unas décadas más adelante, resultando en la independencia americana. Remos, seguramente utilizaría Mutis en su expedición. Es un rifle de manufactura colombiana, escopeta de Fisto. Aquí tenemos a un indígena con la escopeta de Fisto. De nuevo. No me he fijado. Son romanas. ¿Son romanas para pesar? Estas son romanas para pesar cosas. Gracias. Aquí tienes diferentes herramientas de agricultura. Estos son cuchillos para tumbar la caña, un asadón, dos asadones, ¿no? Red de pescar. Muy bonito. Ahí tienes libros, mostran el mapa de Colombia. Estos son utensilios. Ah, y eso es para hilar. Son utensilios para hilar. Y estos son bordón de recatón de raquilio con correa. Ah, esos son látigos para arrear a los caballos, a los bueyes, yo creo. Un tacú, esto es una bolsa de cuero, una bolsa lateral. Paseo, es una pintura. Paseo de la Agua Nueva en 1848, Bogotá, la misma red. Sombreros, una grabadora, un micrófono. Lo bonito aquí son las alas, ¿no? Este es Antonio Marino. ¿Cómo?
Antonio Nariño. Claro, bueno, Nariño fue un prócer. Voy a sentar y voy a leer esto. Okay, un grupo de estudiantes. Dice: para que el público juzgue los 16 artículos de los derechos del hombre que me han causado los 16 años de prisión y de trabajo que se refieren en el antecedente escrito, los inserto aquí al pie de la letra sin necesidad de advertir que se hicieron por la Francia Libre y Católica, porque a época de su publicación se está manifestando. Básicamente, Nariño es un prócer colombiano que básicamente determinó, dijo que todos los hombres tienen 17 derechos del hombre y del ciudadano, que todos, sin importar su condición u origen o raza, tienen 17 derechos llamados del hombre y del ciudadano. Uno dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Dos, el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tres, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Cuatro, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. Ah, está muy bueno ese. Cinco, la ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Seis, la ley es la expresión de la voluntad general. 7. Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni arrestado sino en los casos determinados por la ley y según los formularios que ella ha prescrito. Sí, puede pasar, no hay problema, gracias. 8. La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y ninguno puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. 9. Todo hombre es presumido inocente hasta que se haya declarado culpable. 10. Ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano en su consecuencia puede hablar, escribir, imprimir libremente, debiendo sí responder los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley. 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza, pues, se instituye por la ventaja de todos, para la ventaja de todos y no para la utilidad particular de aquellos a quienes se confía. 13. Para la manutención de la fuerza pública, básicamente es la policía, y los gastos de administración, es indispensable una contribución común. Ella debe repartirse igualmente entre todos los ciudadanos en razón de sus facultades. Todos los ciudadanos, 14, todos los ciudadanos tienen derecho a hacerse constar o pedir razón por sí mismos o por sus representantes de la necesidad de la contribución pública. 15, la sociedad tiene derecho a pedir cuenta a todo agente público de su administración. 16, toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la reparación de los poderes, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución. 17. Siendo las propiedades de un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado, si no es cuando la necesidad pública legalmente hecha constar lo exige evidentemente y bajo la condición de una preliminar y justa indemnización. Antonio Nariño. Muy interesante. Y son los derechos básicos del hombre y los ciudadanos. Estaba ahí sentado leyendo. Entonces hay un corredor. No creo que se puede salir por allá. Pues este es Antonio Nariño. Aquí vamos a entrar a la otra sala. Texto de independencia. De vuelta a la arquitectura, es hermosa, bonito. Alejandro Petión.
cuando los pones detrás de, cuando pones estas imágenes detrás de vidrios, no se pueden ver bien. Mira este diario. Acta de la Independencia, provincia de Cartagena. Ese es un chaleco de la época. Estoy yo con un chaleco puesto allá. Un florero. Salvatierra. Es otro prócer. Después de haberse despedido para el país de las almas, el general Nariño, en la villa de Leyva, el 2 de diciembre de 1823, se sentó a esperar tranquilo el instante de su muerte en la posición que se le ve. Vino este momento a las 5 de la tarde del 13 de diciembre de 1823. Advirtió que era la llegada, que era llegada la hora y dejó de existir. Qué raro. O sea, él se sentó a esperar la muerte, dice. Este es Nariño cuando murió. Esta pintura yo la vi allá en el Museo Nacional. Esta es solamente una impresión. Muy bonito. Antonio Nariño. El reloj del general Antonio Nariño. Estas son sus charreteras. Charreteras de Antonio Nariño, y ese es el reloj. Que está pintado aquí. Con que él contaba los minutos a que llegue su muerte. Ahí está. Esta es la pintura de Nariño con su reloj. Cuando se sentó a esperar la muerte el 12 de diciembre de 1823. Y este es el verdadero reloj. Qué impresionante. Antonio Nariño, sus charreteras y el reloj con el que estaba esperando la muerte. Dice, en 1821, luego de haberse postulado a la candidatura de Nariño como senador de Bogotá, fue acusado por Diego Fernández Gómez y Vicente Azuero de diferentes cargos como traición a la patria por haberse entregado a los españoles en pasto y malversación de fondos de la tesorería y los fondos de diezmos que presidió durante la colonia, entre otros. Antonio Nariño moribundo. Durante el Congreso el 23, el precursor realizó una gran defensa de sus cargos, demostrando su lucidez y gran oratoria. Sin embargo, debido a sus diferencias con el entonces vicepresidente Francisco de Paula Santander, le fue imposible llegar a ocupar el cargo legislativo. Luego de esto, Nariño se retira a la población boyacense en Boyacá de la Villa de Leyva. Esta obra hizo parte de la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar hasta el año 1960 y se trasladó por orden del expresidente Eduardo Santos. Por tradición se ha atribuido esta pintura a la autoría del pintor bogotano Pedro José Figueroa, 1770-1836. Sin embargo, el historiador del arte Gabriel Giraldo Jaramillo le catalogó como un autor desconocido. Provincias hispánicas en América. Esa es otra pintura, Simón Bolívar y Santander. No se puede ver bien.
Gracias. Dice la India de la Libertad, año 1819. Es una pintura, 1819. Este es un escudo. Escudo de la Gran Colombia, en bronce. Como tal, se presentan dudas en cuanto a verdad. Esto es un poco más alto. El testimonio que queda en el sol puede ser cualquier otro florero, pero lo que no se cuestiona es el incidente, el episodio, porque fue prefabricado por los clubes. Pero yo también, que corriente no lo hicieron que están en el entonces iban a levantar, pues a ver, pero es que están en una plaza mayor. Pues el torero, pues es un melee, pues un pretexto. En la costa y en el curso. El torero de Llorente es una, en un acto premeditado, un grupo de notables de la capital del virreinato de la Nueva Granada provocan a José González Llorente. La anécdota, lo que se ha considerado un adorno para un banquete que estaban organizando para el comisionario rey Antonio Villavicencio, un florero, quien se dirige a Santa Fe de Bogotá desde Cartagena. Es un objeto de prestigio que habla del lugar que no tiene en la sociedad. Es obvio que los que más protegen son los negreros y esclavistas. Qué interesante. Esa parte de la historia no la han contado, pero hay que confesarse. Tan españoles somos como los hijos de don Pelayo, como había dicho en el Memorial de Agravios. No prestar el florero era entonces decirles: ustedes no son iguales a nosotros. Tomate, tomate. El florero es como una bomba molotov por su carácter como de objeto revolucionario, explosivo. Romper algo, quemar algo, como ese tipo de acciones, igual que presenta como ese no aguantar más, ese primer situación. Ah, disculpe, no. Oiga, y él agarró y lo rompió el florero antes que prestarlo, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya, y ese es el verdadero florero. Esa es la base del florero que son exactamente. Wow. Claro, imagino, eso es lo que queda. Ok, gracias. Bueno, qué interesante. ¿Cuándo fue esto? Es un símbolo de independencia. No sé cómo se vuelve el símbolo patrio a partir de toda una construcción cultural. Tiene que inculcarse en las escuelas, a los niños. Es como creer en algo. La casa del florero. En aula hay que, tiene que construirse, hay que la posibilidad de la escuela. Muy interesante, entonces. Me tuve que salir porque allá adentro no se puede hablar muy bien. Entonces lo que pasó fue que en esta casa donde vivía Llorente, José González Llorente, de San Florero, entonces vinieron diferentes notables del virreinato y le dijeron que estaban organizando una recepción para el enviado el enviado de la corona desde España, Antonio Villavicencio, que estaba viniendo aquí a Santa Fe de Bogotá después de arribar en Cartagena. Cartagena era el puerto de arribo. Entonces, la razón por la que José González Llorente se opuso a prestar su florero, que era un acto simbólico en realidad, es que dijo que por qué tenemos que prestarle pleitesía a España y básicamente le reclama la corona de que los criollos aquí en España necesitaban tener una mejor representación. Y antes de prestárselo para la ceremonia de recepción de Antonio Villavicencio, José González Llorente agarró y lo tiró este florero al suelo. Y ese pedazo allá es el verdadero florero. Bueno, es un pedazo del florero, debe ser la base, dice el guardia, del florero, que era más grande y más bonito. Y esa pelea ocurrió aquí. Por eso esta casa se llama la Casa del Florero. Por esa acción. Y aunque uno no lo crea, esa disputa causó que ya los criollos se cansaran
empezaran a formar sus ideas revolucionarias para lograr la independencia de la corona. Muy interesante. A ver qué más hay. Y aquí está José González Llorente, que se agarró a puños. ¿Cómo se va a la siguiente sala, a la parte de allá? Esa parte está... ¿Está cerrada? Por... No. Sí, está lo ¿permanentemente que podemos... o está...? Permanentemente, porque okay. Allá se guarda lo que son obras. Claro. Directamente. Ok. Pues gracias. ¿Y hay algún director aquí de la sala, de la casa? Sí, pues ahorita el director que tenía en la casa exactamente subió a ser director del Museo Nacional. Oh. Bueno, parece que esto fue todo entonces. Bueno, voy a hacer la atención y pues de aquí creo que es. Son las actividades. Legados de la ciudadanía. No, parece que todavía es un pedazo. Oh, Jesus. Aquí hay un relicario con mechón de cabellos de Antonio Nariño. Aquí. Wow, qué impresionante. Y esto es pintura de acuarela sobre marfil de Nariño. Este también es Nariño. Ese es un mechón de cabello de Nariño, mira. Y son pequeños pendientes que voy a tratar de poner. Antonio Nariño. Interesante. Medallas, es el centenario muerte de Nariño. Esa es la Constitución Política de Colombia, edición especial. Ok, sería fantástico. Oh, gracias, gracias. Para ver la plaza, ¿verdad? Gracias, muy amable. Muy gentil, uno de los guardias acaba de hablar, dice, abrir el balcón. Mira, qué bonito. Mira. Esta es la iglesia San Agustín allá al frente. Estamos desde el balcón del segundo piso de la casa del florero. Mira, allá está la plaza Bolívar. Allá atrás es el Palacio de Justicia, la parte posterior. Allá hay una arcada, una columnada. Esta es la plaza Bolívar. Una colombiana, allá atrás está la casa del presidente. Qué bonito. Qué bonita vista, ¿eh? Gracias. Claro, esto después ya lo arreglan, ¿no? Ya va a quedar bonito. Ya entre poco queda otra vez bueno. Sí, ya. Estas obras pasan rápido. No, lleva casi un año y algo. ¿Qué es lo que están haciendo? Cambiaron totalmente todo lo que fue el piso. Por acá transitaban carros. Entonces ya dejaron solamente para que transitaran. Peatones. Levantaron el asfalto y están poniendo adoquines. Exacto. Oh, qué bonito. Mejor, ¿no? Como esto es una zona peatonal nomás. Sí, eso es verdad. Sí, muy bonito. Y allá las palomas, tirándoles comida y todo. Wow, impresionante. Mira, los trabajadores toman un break. ¿Mm?
Qué bonito. Pásenlo. Gracias. Y de vuelta a la casa del florero. Bueno, muchas gracias. Entonces me voy a hablar allá abajo para preguntar. Bueno, y ya nos vamos. Segundo piso. Muy bonito la visita en casa del florero. Aprendí mucho de historia, dependencia americana. Okay. Bueno, gracias, que tenga buen día. Gracias. Y este es el patio trasero de la casa del florero de José González Llorente. ¿No? Muy bonito el patio trasero. Aquí hay un obelisco. Dice Libertas Nullo Venditur Auro. Dice la libertad nunca se vende por oro. Libertas Nullo Venditur Auro. Y ese es un pequeño obelisco. Ahí está otra casa. Patio trasero. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Mira los no son balcones, son rejillas coloniales hechas de madera. Muy bonito, muy bonito. Bueno. Voy. Aquí estoy, sigo en la casa del florero, en el patio trasero. Esa es una puerta central y ese es el patio delantero. Okay. Pues nos vamos al Museo de los Trajes Típicos. La salida. Permiso. Permiso. Y esa es la salida. Ok, gracias. Qué buen día. Tómelo, gusto más vigilante. Tómelo. Está, mentira, okay, gracias. Perdón, ¿dónde es el Museo de los Trajes Típicos? Museo de los Trajes Típicos. Llega a la esquina, a la mano derecha y voltea a la esquina. Ok, gracias, muy amable. Una mujer tocando mandolina.
de una cuadra y media del Museo del Florero, o de la Casa del Florero.